Hola a todos una vez más. Hoy estoy trabajando en un camión Cascadia. Este es un año 2014. El problema que hay con este camión es que no enciende el motor, ni siquiera dándole directo al motor de arranque. Entonces les voy a hablar un poquito acerca de lo que sucedió con este camión. Y fue que el camión andaba funcionando bien. El problema fue que estuvo parqueado por un periodo de tiempo prolongado y se descargaron las baterías. Después el dueño vino, quiso prenderlo, pues las baterías estaban muertas. Las cargó y el camión no encendía. Me contó que le cambió el solenoide al motor de arranque y nada, lo mismo, le cambió el motor de arranque y tampoco. Él estuvo revisando fusibles, relays, a ver qué podía encontrar y pues no le encontró nada fuera de lo normal. Pues entonces vine yo a revisarlo y pues él ya me contó todo eso, lo que él había hecho. Y pues yo vine a revisar corriente, voy a hablarles un poquito de lo que hice. Ahorita les voy a mostrar. El problema que tiene este camión es con el CPC. Este usa el CPC 4, que es el módulo que va en la parte de atrás del tablero. Ya se los voy a mostrar. Y por ese es el motivo por el cual no enciende. No hay comunicación del módulo CPC con la computadora. Entonces yo ya revisé corriente y por eso estoy completamente seguro que es eso. Ahorita les voy a comentar qué fue lo que hice para asegurarme primero. Por si a alguno de ustedes les pasa, primero probar voltajes. Siempre. Y ya si todo está bien, definitivamente sería el módulo CPC. Muy bien, entonces ahorita voy a mostrarles. Muy bien, aquí ya tengo el DDL. Te voy a poner la ignición y voy a intentar conectarme con la computadora. Aquí pueden ver, aquí en el lado inferior izquierdo de la pantalla, pueden ver, aquí es donde van a ver los módulos que están conectados. La luz verde indica que hay enlace de datos y la luz roja indica de que no hay conexión. Ahorita voy a volver a intentar conectarme. Entonces, aquí pueden ver el primero que dice Common Powertrain Control. Ese es el módulo CPC. Y no hay comunicación. Aparte de esto, el tablero también tiene otra. Voy a poner esto por acá por mientras. Van a fijarse en el tablero, dice No Engine. Esa es del módulo ABS. Pero van a ver que dice No Engine. O sea, no hay comunicación con la computadora del motor. Aparte, voy a intentar encenderlo y van a escuchar el ruido que hace. El ruido que hace pareciera que fuera el motor de arranque, pero no es así. Entonces yo lo probé directo para ver si prendía, pero gira el motor, pero no enciende.
Entonces, cuando el cliente me comentó lo que había pasado, pues inmediatamente imaginé que era el CPC. Aquí se los voy a mostrar, se encuentra atrás de este tablero. Y lo van a ver ahí. Este es el módulo CPC. Esta es la peineta. Esta es la peineta de voltaje del CPC. Aquí tiene que haber una corriente de ignición, un positivo, un negativo, y los cables amarillo y verde son el enlace de datos. Entonces ahorita voy a probar esto para mostrarle las corrientes que llegan a este módulo. Y si aquí está todo bien, definitivamente el problema es este módulo. Muy bien, entonces con un probador de corriente, lo primero que van a medir es voltaje directo de batería, que son 12 voltios. Esta peineta tiene 18 cavidades y los pines se cuentan de la siguiente manera. Aquí van a ver, este es el clip de donde va conectado. Este va conectado así, no se puede ver muy bien. El clip queda viendo hacia la parte de afuera y cada peineta tiene un número. Entonces, la peineta del voltaje del CPC o el arnés de potencia es la peineta número 2. Y pueden ver que está ST1, ST2, ST3 y ST4. Entonces, la ST2 es el arnés de potencia para la CPC. Y los pines se cuentan de aquí hacia abajo, no a lo ancho de la peineta, sino a lo largo. Entonces sería el pin 1, 2, 3. Y se cuentan de izquierda a derecha. Entonces aquí sería 1, 2, 3. Luego suben arriba de nuevo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Así es como ese es el orden de las cavidades. Así es como se cuenta. Entonces, aquí solamente llega un positivo de batería, 12 voltios, llega un negativo y llega ignición, que es cuando se pone la llave, y estos dos, el cable amarillo y el rojo, serían pin 16 y 18, son el enlace de datos, que es por medio de estos que se comunica con la computadora del motor y con la computadora de diagnóstico. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo van a revisar ese voltaje. Entonces, lo primero, el pin 1 sería este. Aquí deben de haber 12 voltios. Y ahí está. Aquí no hay corriente ahorita porque una vez poniendo la ignición, aquí voy a tener voltaje. Y este, el pin número 2, es el negativo. Entonces, voy a poner ignición. Ya revisé que aquí hay 12 voltios. Ahora voy a poner la ignición. Y ahí están los 12 voltios de ignición. Entonces, hasta aquí está bien. Recuerden, pin 1, 12 voltios de batería. Pin 2, negativo. Y pin 3, ignición. 16 y 18, enlace de datos.
Ahora voy a probar el negativo. El negativo, para probar el negativo solamente necesito encontrar voltaje positivo, conectar el probador a positivo. Pueden usar el probador de corriente de bujía o pueden usar un probador como este, un tester digital, que en este caso voy a probar el negativo con este. Muy bien, ahorita ahí está en cero, ahí lo tengo en a 20, para 20 voltios, para medir a ver si hay 12. Y voy a probarlo de la siguiente manera. Aquí ya tengo, este está en positivo y este será el negativo, y ahí pueden ver que hay 12.10. al desconectarlo queda en cero. Entonces, una vez probado eso, ya se sabe que la corriente está bien. Ya lo último sería probar el enlace de datos, que en este caso sería probar la continuidad del cable verde y el amarillo desde aquí hasta al puerto de diagnóstico, que sería los pines C y D. Son estos dos de aquí abajo, estos dos. Entonces, aquí, como les decía, este es el pin C y este es el pin D del puerto de diagnóstico. Pero ahí está bien, yo ya probé las continuidades y no, la línea no está interrumpida. Entonces, ya he hecho eso, definitivamente es el CPC el que está malo, ese. La verdad que estos módulos salieron bastante defectuosos, y ese es el problema por el cual este camión no enciende de ninguna manera, ni aún dándole directo al motor de arranque. Este es un camión del año de modelo 2014. Normalmente vienen del 2014 para arriba. Algunos vienen con ese módulo, otros vienen con el CPC3. En algunos camiones, lo que sucede, uno de los síntomas que da este módulo es que el motor enciende pero no acelera, y en algunos otros es que el motor no enciende definitivamente, solo se escucha el clic del motor de arranque pero no prende, ni aun dándole directo. Se pueden reparar, pero la verdad toma bastante tiempo, y también hay un problema, que de estos módulos casi no hay. Uno llama al concesionario y pregunta, y lo que le dicen a uno es que dentro de 4 o 5 meses, que hay que ordenarlo, y hasta en ese tiempo se lo consiguen. Imagínense, vaya, una persona que tenga un solo camioncito, no, prácticamente quiebra porque ya no puede seguir trabajando. Y la verdad que dan bastantes problemas esos módulos, así es de que si van a comprar algún camión de estos, sería bueno que se fijen en eso y estar preparados, conseguir un módulo de eso y ya tenerlo, porque molestan bastante, salieron bastante defectuosos. Son mejores el CPC3 o el CPC2 que esto. Aparte que son carísimos y cuesta conseguirlos.
Así es de que si alguno está teniendo este mismo problema, por eso quise hacer este video para compartirles cómo probar primero, asegurarse que la corriente esté bien, que no haya ningún circuito abierto. Y ya revisando eso, ya su problema sería el CPC. Así es de que espero que les sirva este video y les guste. Si es así, le pido que me dejen un poderoso me gusta, ya que de esa manera me ayudan bastante. Así que sin nada más que decirles, muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima.